¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy les voy a presentar ahora sí lo que va a ser mi pedalboard oficial del 2020. Es un pequeño adelanto de lo que vamos a hacer. Y uno de los nuevos integrantes para esta pedalboard es el Simplify, que es este pedal que está acá. Prácticamente es el que nos va a quitar el dolor de cabeza a todos nosotros los guitarristas, y es que esto emula un amplificador. En este caso el Simplify lo voy a usar en su loop de efecto. O sea, voy a mandar acá lo que son pedales de ganancia. Para el preamp, del preamp salimos a los efectos de delay reverb, y del reverb entramos acá en estéreo para poder salir ya sea en estéreo, en XLR o en plug. Y el otro familiar que se añade a la pedalboard es el Angry Charlie, que ya es mi primera distorsión. Entonces muchas gracias a Guitarras Custom por estos pedales, por el Simplifier, gracias también a Unbolt y a Guitarras Custom. Y este va a ser como los pedales que voy a usar. Igual voy a estar haciendo un video oficial ya en el año 2020 sobre esto, bien de cómo suena. Tanto voy a probarlo cómo suena directo con el Simplifier cuando no voy a tener amplificador, y con el amplificador que yo uso, que es el Fender Blues Junior, que ya en el 2020 esta va a ser ya mi pedalera oficial, que si se dan cuenta no es muy grande, pero tampoco es muy pequeña. Obviamente voy a estar armando otras pedaleras pequeñas para algunos eventos que tengo que hacer y no necesito tanto. No necesito una reverb como el Big Sky o un delay tan amplio como el Flashback. De pronto usar mis otros delays secundarios y reverb secundarias, que en este caso uso lo que es el DD7 y el Hall of Fame, ¿sí? Pero son pedales secundarios que voy a armar en una segunda pedalera para otro tipo de eventos que voy a tener. Esta la voy a dejar mi pedalera, llamémosla así, oficial para el estilo worship, o para, sí, prácticamente el estilo worship, que es lo que toco mucho en la iglesia y en muchos eventos y conciertos que tengo acá en mi país. Pero también me han salido bastantes toques, conciertos con otro tipo de artistas que no solamente tocan worship o que no tocan worship, sino es un estilo diferente, un estilo de pronto un poco más urbano, uno un estilo un poco más rock. Entonces obviamente acá cabe descartar, digamos, lo que son los pedales de modulación, en este caso que los delays, las reverbs, no las voy a usar tanto. De pronto sí lo que es el Moonshine, el Angry Charlie, el Simplifier, obviamente son pedales que sí voy a estar usando, pero obviamente los otros los estaré reemplazando por unos más pequeños y más sencillos en este sentido. Entonces les voy a mostrar cómo voy a armarla, cuál es el concepto que vamos a hacerlo, para que ustedes también de pronto se animen, miren que de pronto lo que van a hacer. En este caso esta es mi pedalera. Aún yo estoy intentando buscar un sonido que yo diga me quiero quedar con este sonido. Quiero probar distintos pedales de overdrives, porque más que todo los overdrives siento que ahí está mucho el sonido. En este caso estoy usando JHS. Antes usaba lo que era el Soulfoot y el Full Drive, que son pedales también muy buenos, pero voy a estar así probando porque me encanta el sonido de los overdrives, pero quiero estar probando más a ver qué sonido podemos lograr en todo sentido. Entonces bueno, aquí va este video, gracias por verlo y vamos allá. Listo, aquí tenemos lo que es pues la pedalboard. En este caso voy a usar esta Mountain Racks, ¿sí? Que es una Mountain Racks vintage de estilo Relic. Me encanta el Relic, todavía tengo el sueño de tener una guitarra Relic, una Tele, un Strato Relic. Entonces esta es mi Mountain Racks, la que vamos a usar. Vamos a usar lo que son pedales de overdrives, que en este caso es el Morning Glory. Vamos a usar con el Morning Glory el Red Remote, que es el que le activa el segundo canal de un poco más ganancia, el Moonshine y el Angry Charlie. Vamos a tener obviamente un afinador importantísimo. Vamos a tener este pedal que va a ser una de las estrellas de acá, y es el Simplifier, que prácticamente estamos emulando tres tipos de amplificadores. Mi delay principal, que es el Flashback por 4, reverb principal, que es el Big Sky, y un booster, que me encanta este booster, que es el EP booster. Vamos entonces a organizarlo, y obviamente pues ya he tenido una idea de organizarlo. El Big Sky vamos a poner acá arriba. Entonces yo lo que primero hago es organizar cómo quiero que quede la pedalera. Después de organizar cómo quiere la pedalera, empieza el cableado de tanto la parte de corriente y luego ya el cableado de los interpedales, porque toca medirlos y cortarlos para que quede lo más chévere posible. Entonces en este caso ya tengo la idea de que quiero que el Flashback y el Big Sky estén arriba, y aquí arme esta línea perfecta, listo. Luego voy a poner lo que es mi afinador en la parte de acá,
con el Red Remote, que me queda un espacio, un huequito aquí, va a quedar acá. El Moonshine, vamos a dejarlo aquí, el Moonshine no, sino el Morning Glory, vamos a dejarlo aquí al pie, junto con el Moonshine. La idea es que quede bien chévere. Luego va este pedal, que es el Angry Charlie, que es la distorsión. Aquí va el Simplifier. El Simplifier lo voy a colocar de esta manera. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque de esta manera, las salidas del Simplifier son acá. Entonces, obviamente, tengo que poner las salidas a este lado, pues, para que pueda salir, básicamente. Y es la idea de que quede acá. Las entradas del loop de efectos están acá. Entonces, tengo un buen espacio acá. Entonces, queda perfecto. Y el booster es el que voy a dejar de este lado. Voy a dejarlo de este lado. Acá. Esta es la idea. Entonces, obviamente, así va a quedar. Esta es como la idea de la pedalera. Antes de apretarla, antes de eso, primero vamos, segundo, con el cableado de la corriente. Entonces, en este caso, voy a alimentar esto con una power supply, que es la MC Brick de MXR. Y esta es la que me va a alimentar, son los pedales de aquí abajo. O sea, prácticamente necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedales para corriente de ese pedal. Y estos pedales de acá arriba me toca alimentarlos aparte. Y pues vamos con esta parte. Prácticamente así quedó la pedalera. Vean, ¿sí ven? Aquí puedo meter los cables, todo lo demás. Tengo lo que necesito, que ya saben, dos tipos de overdrives y uno con, prácticamente acá son dos pedales, porque me activa el canal de menos gain, de más gain, afinador. Una distorsión, que me parece que no es una distorsión tan distorsión, así tan guau, y me encanta por eso, no necesito esto. Y esta es la nueva versión que tiene el control de medios, que la verdad es una diferencia enorme. Simplifier, perfecto para aquellos lugares donde no va a haber amplificador, y ya tengo mi sonido acá. EP Booster, Flashback, Big Sky. Entonces, ya estamos perfecto. Listo, ya tengo lo que es el cableado. Esta es la power supply que va a ver debajo, pero vamos a intentar primero colocar esta corriente y lo vamos a mandar abajo. Entonces, esta es la parte que vamos a usar para los pedales, y ya esta parte es la que abajo va para esto. Entonces, bien, vamos a empezar primero con el Polytune. El cable de corriente debe ir aquí abajo. Listo, ya tenemos corriente. Obviamente aquí están los cables, eso lo vamos a hacer de últimas. Vamos con los interpedales, y aquí sí la verdad toca armarlos, porque van a haber muchos que son muy corticos, entonces hay unos que están más largos. Entonces vamos a checar qué vamos a hacer aquí. Listo, ya básicamente tengo los cables contados, vamos a, son 11. Voy a empezar con el Red Remote al Morning Glory. Acá solamente me toca bajarlo a este poquito para acomodarlo. Luego voy a hacer el de aquí al Morning Glory. Listo, ya tenemos esta sección conectada. Vamos de aquí a aquí, necesitamos otro corto. Cables que estoy usando, lava cable, tremendos cables. De aquí vamos para este, porque este, vamos acá, vamos a poner este al loop de efectos. Este entra al input, este cable queda por acá abajo, y este se entra aquí, ya va al input. De este input, que es mono, salimos por este envío que está acá, y vamos a este. Pero podría funcionar bien. Vamos a hacer el envío acá por el loop de efectos del Simplifier. Sería desde acá. Hacemos el envío. Y vamos de input. Ahora aquí es donde va todo el tema estéreo. Desde aquí, dos cables al Big Sky. Del Big Sky, dos cables al Simplifier. Y ya.
Vamos a mirar cómo hacemos esto porque no tengo cables pequeños, entonces creo que me va a tocar este cable cortarlo por dos. Así que vamos a pausar. Ya tengo estos dos de aquí. Vamos con el return R L. Este es el L. Vamos con el y listo. Ya prácticamente tenemos todo conectado. Ya está todo bien. Ya les voy a mostrar bien todo cómo está. Y falta la power supply y ya. Listo, vamos con esta parte. No es la más complicada, pero es la que menos me gusta. Honestamente, porque hay mucha cosa que... Yo pego la power supply con velcro. Tenemos esta parte en velcro. Se dan cuenta. Queda perfecto. Entonces, tenemos estos. La corriente. Nos falta la corriente del Big Sky. Y nos falta la corriente del flashback, que esa la alimentamos con unos adaptadores aparte. Aquí igual se pueden conectar y vamos con eso. Este es el del Big Sky. Este es el del Big Sky, literal lo tenemos que mandar por aquí abajo. Y en las pedaleras de Mountain Racks actualmente te dan unas amarraderas. Entonces es algo muy pro porque te ayuda un montón a organizar todo esto. Ya tenemos las amarraderas y ya quedó prácticamente el pedal. Vamos a darle un último ajuste para apretarlo, que todo quede bien. Y ya estamos. Y listo, ya está conectado. Vamos a simplemente probar la corriente. Y prendemos aquí Mountain Racks. Y prendió Flashback, Simplifier, Big Sky. Estos pedales, pues bueno, creo que están apagados. Vamos a prender todo. Afinador, Big Sky, Simplifier. Todo está prendido, literal. Funcionó. Perfecto. Ya estamos y esta es la nueva Pedal Board 2020. Listo amigos, gracias por ver este video, espero les haya servido, les haya gustado. Este video es más informativo para que todos podamos aprender. Si ustedes tienen algún consejo, alguna duda, alguna pregunta, no olviden en los comentarios comentar que voy a estar respondiendo todos los comentarios. No olviden seguirme en Instagram, importantísimo, porque allí subo bastante contenido que yo sé que les va a servir y les va a funcionar. No siendo más, aquí les dejo mis redes sociales, suscríbanse en este canal porque en el 2020, este va a ser el último video de esta serie de Armando mi Pedal Board, porque en el 2020 van a pasar cosas grandiosas y más que todo con el nuevo proyecto que tengo junto con mi esposa, que pues ya pronto va a salir la canción y el otro año van a salir muchas más. Así que pendientes ahí, suscríbanse en este canal y nos vemos en un próximo video porque en el 2020 van a ser grandes cosas. Dios les bendiga y chao.